Hombre me presenta el mejor documental de la historia de aliens jamás mostrado, clasificándole los tipos de estos seres que interactúan o conviven en nuestro planeta, para que por fin usted entienda y comprenda cuáles son sus intenciones y qué quieren de nosotros. Existen varias maneras de clasificar los alienígenas. Nosotros lo hemos hecho de tal manera que usted pueda comprender y conocer los más cercanos a nosotros y los que interactúan con los seres humanos de una forma u otra. Los hemos clasificado de la siguiente manera: los que son extraterrestres o intraterrestres, subdividiendo estos cada sector si son malevolentes o benevolentes. Que nos refiramos a benevolentes tampoco quiere decir que sean del todo buenos, sino que actúan de alguna forma a ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual o tecnológico, pero recordando que todos ellos tienen un fin para nosotros los humanos, o lo pretenden. Algunos de los extraterrestres pueden ser extranjeros invitados. Estos vienen con autorización de gobierno de los Estados Unidos para permanecer en nuestro planeta. Se calcula en la década de los años 90 ya habría registrado más de unas 160 razas o tipos conocidos. Podemos destacar también los que llamamos visitantes. Estos seres han venido a la Tierra para misiones desconocidas. También hay algunos alienígenas que son presos. Hay alienígenas capturados por el gobierno de Estados Unidos y por otros gobiernos que no tenían autorización para venir y venían con planes no muy buenos para los seres humanos. Los hay que son investigadores. Estos son alienígenas que han venido por motivos espléndidos para su desarrollo o el nuestro. Los hay llamados intrusos. Este tipo de alienígenas son muy peligrosos para nuestra civilización, ya que no respetan nuestra sociedad o al ser mucho más desarrollado podrían incluso utilizarnos como alimento. Neutros. Son alienígenas que simplemente observan nuestra civilización y nunca interfieren con nosotros en nuestro desarrollo. Están los colonizadores. Este pequeño grupo de alienígenas han decidido vivir entre nosotros con nuestra sociedad y siempre en un grado evolutivo más alto. Los interactores. Son pequeños grupos de alienígenas que han decidido interferir con nuestra historia, haciéndola cambiar cuando ellos consideran adecuado tanto para bien como para mal. Los extraterrestres los definiremos como seres o alienígenas que no viven en la Tierra, extraterrestres, fuera de la Tierra, pero que tienen una forma directa o indirecta de interacción con nuestro planeta o con los humanos, dividiéndolos en benevolentes o malevolentes, de los que podemos encontrar. Los que podemos decir que son benevolentes o buenos, podríamos incluir a los veganos, pleyadianos, liranos, corendios,
el comando Astar, los Atlantes, los Agarianos o Agartianos, los Arcturianos, los Bernarianos, Iadeanos, Janosianos, Procionianos y Raanos. Los extraterrestres malevolentes, los malvados, solo de momento he clasificado los Leviatans y los Marcianos, que provienen de Marte. Aunque bueno, en Marte hay varias especies humanas, reptiloides. De hecho, los reptiles prácticamente han devorado a casi todos los humanos. Recuerdo, como dije antes, hay miles más. Solamente hablaremos de los que interactúan en nuestro planeta. Los intraterrestres, los que conviven aquí en la Tierra, son de los que más hablaremos, porque al ser los más peligrosos tienen para nosotros planes, y debido a su gran abundancia, al convivir aquí, algunos están escondidos a nuestros ojos y otros de una manera natural. No se lo pierdan porque se sorprenderán. Los intraterrestres benevolentes, los que viven en la Tierra, que son buenos, podríamos destacar a los pleyadianos, a los sumitas, a los sirios, los ojos de luna, gitanos, atlantes, alfa centauris, los dals, cetis o taucetianos, los anakin, los gigantes, también llamados Els, los enanos y los Gizans o de Giza, como antiguamente las pirámides de Giza, ¿verdad?, y Egipto. Los Hamusubs o Subianos y los Solarianos. Estos serían intraterrestres benevolentes. Aquí he añadido unos que no tenemos muy claro, a los que llamaremos dudosos o imparciales, ya que en nuestro estudio no tenemos muy claro el papel que desempeñan. Algunos, como son observadores o no interfieren en los problemas humanos, pues los consideraremos imparciales, que son los ultraterrestres, los fenicios, telosianos, Sasquatch, los teros y los venusinos. ¿Imaginaba ustedes tantos razas diferentes entre nosotros? Los detallaremos más adelante, pero empezaremos describiendo a los que casi todos alguna vez hemos oído hablar. A los intraterrestres y malévolos, a los que viven en la Tierra y son malos. Son extremadamente algunos peligrosos. Algunos son los burrowers o excavadores, los dracos, los reptiles, los altairianos, evaborgs, que son una especie de robots, los pleyadianos nórdicos. Estos algunas personas creen que son benevolentes, pero teniendo en cuenta su participación en la Segunda Guerra Mundial, pues da bastante que dudar. Los antárticos son los arios rubios, los búteanos, los íquels o sátiros, en alianza con, están con los reptiles, los insiders, y bueno, pues cómo no, los famosos grises y los polilla, dracos alados o demonios, se conocen. Estos polillas o dracos alados o demonios, la gente que los hemos visto, parece que tienen cuernos, con los ojos rojos, parecen demonios auténticos. Son como reptilianos, pero todavía en versión más demoníaca. Ahora vamos a empezar a definir la clase, los que más interactúan entre nosotros y los que mejor podríamos conocer, que son las clases de los grises. Mucha gente ha hablado de ellos en sus canales, pero generalizando y sin una verdadera descripción de los tipos o sus verdaderas intenciones, porque no solamente podemos hablar de los grises en general, hay varias razas de grises. Los grises podemos decir que son pequeños humanoides, neosaurios, muy prolíficos e inteligentes. Pudieran ser o parecieran los cerebros o intelectos de la raza serpiente, mientras que los reptiloides actúan como señores físicos,
y serían de un más elevado rango que los grises. Los grises son entidades basados en la lógica y en una inteligencia grupal. Esto quiere decir que por sí solos no son muy inteligentes a la hora de tomar decisiones, sino que pueden pensar, digamos, como las abejas. Se basan en la supervivencia animal con instintos depredadores, y la mayoría de los casos son insensibles a las emociones humanas, ya que parece que ellos son, digamos, como medio sin ella, parece que no tienen alma, son como medio robots. La alimentación de estos seres grises, como otros reptilianos, se basa en fluidos vitales de humanos y animales. Estos fluidos vitales, basados en una fórmula de proteína líquida frotado en sus cuerpos, la cual es absorbida a través de la piel. Además, también se alimentan de emociones energéticas humanas. Esta proteína líquida frotada en sus cuerpos la consiguen de fluidos humanos y animales de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, créanme que es para asustarse. ¿Les suena la famosa mutilación de ganado? También se han encontrado naves estrelladas con todo tipo de partes seccionadas de miembros humanos dentro de las naves. También, como mención, se alimentan de la energía de vida, la esencia vital o la energía del alma de los humanos, como hacen otras especies reptiles. Los grises son extremadamente inteligentes y mentirosos, que actúan en una lógica grupal, utilizando formas extremadamente complejas de engaño para sus fines. Algunos de estos alienígenas son los más comúnmente observados en fenómenos ovni. Han engañado incluso a muchos humanos abducidos, haciéndolos creer o diciéndoles que su abducción era justificada porque era por un fin bondadoso para la humanidad, y que se hacen creer que son buenos, etc. Yo le recomendaría que si usted viera alguno de estos seres, lo mejor que podría hacer es correr. Utilizan el planeta como fuente de depósito para los materiales biológicos, por su gran variedad, para las mutilaciones de animales y personas y ganado. ¿Se acuerdan de la leyenda del chupacabras? A lo mejor quizás no fuese una leyenda. Son muy telepáticos y la gente habla de los contactados que han hablado por telepatía con estos seres, y eso es lo que me hace dudar, ya que yo he hablado con alguno de ellos y no es como cuenta la mayoría de los testigos. Vamos, de hecho es que no he escuchado nunca ninguno que coincida, que diga lo que yo. Mi experiencia no fue una telepatía, digamos que usted oiga su voz interior, él habla y usted oye su voz telepáticamente. No. Ellos utilizan tu propia voz, tu propio cuerpo para hablar. Es una comunicación muy extraña en la que uno mismo habla. Pero sabes claramente que esas palabras no salen de ti, sino del gris. O sea, utilizan tu cuerpo para hablar. Eso es la telepatía que utilizan estos seres. Sabes que lo que hablas lo está diciendo el ser, pero la telepatía que yo me comuniqué fue así y que nadie ha descrito en sus abducciones. También poseen un grandísimo poder de control mental hacia los humanos. Te hacen sentir como en un estado de cierta tranquilidad absoluta, como si lo que menos te dieran es miedo. En mi caso con estos seres, me hicieron quedarme cuando se supone que me tenía que ir a hacer unas gestiones. Me controlaron telepáticamente, me sentí bastante controlado, más de 4 horas hablando con estos seres, cuando se supone que iba a marcharme. Pero no me manejaba absolutamente sin mi control. Es bastante difícil esquivar este control mental si no eres absolutamente consciente de lo que estás haciendo o con quién estás hablando. En especial, los grises de Zeta Reticuli son extremadamente habilidosos en magnificar su campo mental, para mantener el control hacia los humanos. Existen 3 o más tipos de estos grises
que nadie ha explicado antes al público general y que yo, Rubio de los OVNIs, les voy a dar a conocer. La gente siempre generaliza y cree que sabe de los grises cuando no tiene nada que ver unos grises con otros. Los primeros grises de tipo 1. Los grises de tipo 1 son los llamados los rigelianos, del sistema Rigel-Star. Miden aproximadamente unos 4 pies de altura. Tienen una cabeza muy grande en proporción al cuerpo y tienen los ojos rasgados. Adoran la tecnología y básicamente no les importamos ni nuestras emociones ni nuestro dolor. Estos, como dije al principio, se alimentan a través de la piel, con fluidos humanos y de animales. Los grises de Rigel fueron los que hicieron el trato secreto con el gobierno de Estados Unidos, que todos hemos escuchado alguna vez hablar, que intercambiaron tecnología por abducciones. Cuando el gobierno de Estados Unidos vio la barbarie y abducciones masivas a humanos, quiso poner freno, pero ya se les descontroló. Estos seres embarazan a mujeres humanas a escala masiva y más tarde les extraen los fetos. Más gente de lo que se cree es abducida sin que lo recuerde. Muchísima gente, puedo decir, que es abducida y no lo recuerda. Muchísima. Las abducciones hacen creer que son nuestros amigos, pero no crean esto ni por un segundo. Ha habido personas que los han torturado y los han mutilado hasta la muerte, sin importarles el dolor o el sufrimiento. Estos seres perturbados están aquí para tomar el planeta para sus propios fines egoístas. Las bases de los Rigelians, entre otras, se encuentran en la Tierra, en Estados Unidos, en Fairbanks, en Alaska, en Georgia, en Groom Lake, Nevada, en Maine, en la base de Dulce, Nuevo México, en Nueva York, en Utah, en Nueva Jersey, California, Wyoming, Texas, Florida. También tienen bases en el Océano Atlántico, en Guaymas, y en la Luna, Luna 1 y Luna 2. Esto podríamos decir que, son bastante agresivos y por su alimentación. Ya les explicaré en otro vídeo lo que es, que lo comentó Trump en televisión, y si no, el helicóptero. Con el helicóptero, secuestran, es un helicóptero invisible, y secuestran humanos y ganado de todo tipo. De hecho, en Francia, estos últimos meses, ha habido muchísimos casos y alerta a los granjeros y a la policía porque estaban mutilando muchísimo ganado. Los grises de tipo 2. Estos grises son de Zeta Reticuli, ¿vale? Zeta Reticuli, no son rigelianos del sistema Rigel Star, son de Zeta Reticuli y a su vez también se subdividen en dos. Aparentemente tienen la misma apariencia general que los de tipo 1. Podríamos, en estado de pánico, si viéramos uno, pues no lo diferenciaríamos, pero sí tienen sus diferencias, si nos fijáramos bien. Se pueden diferenciar por la disposición de sus dedos, es diferente, y la cara también es ligeramente diferente. Este tipo de grises son más sofisticados que los de tipo 1, poseen algún grado más de sentido común o empatía hacia los seres humanos, y su carácter es algo más pasivo. Tampoco requieren las secreciones de alimentación que los del tipo 1, con algo más de tolerancia, como digo, a los seres humanos. Los grises Zeta Reticuli 2 solo están interesados en la colonización y conquista del planeta Tierra. Los grises tipo 2 tienen una base cerca de las Islas Aleutianas y parecen tener influencia sobre los reticulianos y las especies Bellatrix de grises. Los grises tipo 3. Estos grises son clonaciones del tipo 1 y 2. Han estado clonándose, sin embargo, cada vez que se reclonan, la copia genética se devuelve más débil, por lo cual en gran parte su problema es su futura extinción. Creo que había unos 2.000, digamos, que pertenezcan sangre real, lo demás todos son clonaciones. Son tecnológicamente muy superiores, pero espiritualmente y socialmente son retrasados. Sus labios son más delgados
estos de tipo 3, o prácticamente apenas no tienen labios, parece que solamente tienen la raja de la boca, pero ni la abren ni nada. Y están subordinados al tipo 1 y 2 de grises anteriores. Los grises ocupan la escala más baja de los reptilianos. Bueno, en realidad serían los humanos los que ocupamos la escala más baja. Pero sí, los grises. En primer lugar, ocupan la escala de seres reptiloides los llamados los dracos. Estos son reptiles alados de primer mando. En segundo puesto estarían los dracos reptiles no alados. Y el más bajo puesto, los grises. Pasaremos ahora, si ya hemos entendido los grises, los tres tipos de grises, bueno, y alguna subespecie más que hay, a hablar de los que quizá más polémicos, y aparte de estos, y peligrosos, habremos escuchado alguna vez hablar de ellos. Los reptiles, los dracos o los reptilianos. Estas razas dracos o reptiles, digamos, son los jefes de los grises. Los grises trabajan para estas entes. Son de las primeras, junto a los felinos, que poblaron este universo y creadoras de cientos o miles de subespecies por todo el universo, incluida la nuestra. Son expertos genetistas, junto con los felinos, con su gran bondad y benevolencia. Los felinos fueron voluntarios en este para venir a este universo, pero los dracos o reptilianos fueron invitados por el creador. Fueron los únicos que el creador les dijo y les dio permiso para conquistar y dominar el universo. Estos seres de miles de años atrás han colonizado gran parte del universo y sistemas. Los humanos, hace miles de años, en la Guerra de los Mundos, fueron aniquilados más de 50 millones de seres humanos por estos seres reptilianos, altamente inteligentes, fuertes, jerárquicos e incluso con poderes altamente tecnológicos, incluso pueden cambiar hasta de forma y tomar un aspecto humano.